La mujer fallecida en este accidente había ido a Sucre a pasar el feriado junto a su familia. Según su hijo, el hecho se registró cuando la mayoría de los pasajeros estaba durmiendo. Javier Labrandero es uno de los pasajeros del bus que se embarrancó esta madrugada. El hombre en el accidente perdió a su madre, con quien viajó a Sucre por el feriado del Día de los Difuntos. Aún tiene en su mente el rostro y palabras que su madre le expresó cuando era trasladada a un hospital donde llegó sin signos vitales. Yo estaba durmiendo, me había dormido yo, cuando mi esposa me gritó y desperté. Y cuando desperté lo vi a mi papá, ahí se había metido donde guardamos los equipaje, ahí se había metido su cabeza y allí saqué de ahí a mi mamá, había estado volcada en el piso. Y a lo que pudimos, casi yo no estaba estable nomás, saqué, la ayudé a mi papá y a mi mamá. Este hombre y el resto de su familia tuvieron que escalar los metros de profundidad donde cayó el bus para poder pedir ayuda. Además, colaboró a otros pasajeros que la oscuridad no les permitía salir de donde quedaron atrapados. Yo ayudé a varios. Mi mamá falleció allá en el hospital Mairana. Lo llevaron en ambulancia, viva. Y a mi papá y a mi esposa lo llevaron en la camioneta de policía, llevaron. Y a nosotros no nos dejaron subir. Y llegó una nova, y en la nova nos han llevado a nosotros al hospital. Y ahí lo pillé con vida todavía a mi madre. Le hablé, me escuchaba. Sí, mamá, mamá. Babay, me decía cómo habla quechua ella. 25 de los pasajeros que venían en este bus se encuentran en esta clínica. Dos varones están en cuidados intensivos, mientras que el resto está estable. Hay dos pacientes que están críticos. Ellos han sido pasados a terapia intensiva y más tarde se les va a programar una cirugía. El uno que está con un trauma abierto de tórax y el otro está con un trauma cerrado de tórax, quiere decir que no hay hemorragia hacia afuera, ¿no? El que está con trauma abierto va a ser ingresado a cirugía. A promedio más o menos unas 3 horas de aquí. Los demás pacientes son policontusos y heridos leves. Están estables y se encuentran prácticamente en sala. A este lugar también llegó la representante de la propietaria de la flota que se embarrancó. Señaló que el accidente se dio por una falla mecánica. El chofer y su relevo resultaron heridos. Ahorita el que me comentó el chofer dice que son falla eléctrica, que él estaba de veloz, de sector a Santa Cruz, de aquí a 4 horas, ¿sí? Para llegar a Santa Cruz, que él dijo que falló eléctrica y no sabía dónde cubrirlo el volante y se venció. ¿Se lo tragó? Sí, se lo tragó. ¿Embarrancaron? Supuestamente él dijo que le dio el bus una vuelta y se arrastró unos 15 metros. Este hecho de tránsito es investigado por las autoridades del municipio de Mairana. Se espera un informe oficial para conocer las verdaderas causas del accidente, que se cobró la vida de una mujer de la tercera edad.